Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, llegamos a su espacio en política. Pero qué tranque hay en la política dominicana. Cuánto ajetreo, cuánta gente tratando de defenderse en la política dominicana. Sí, mucha gente está tratando de defenderse como pueda en este ambiente político dominicano. Señores, ya el PLD proclamó su candidato presidencial. Ya Abel Martínez fue proclamado candidato presidencial del PLD. Es oficialmente ya el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. La dirigencia del PLD se reunió en un acto en el que dejó ya como candidato presidencial a Abel Martínez, en un acto en donde estuvo la máxima dirigencia de ese partido y dejó pues el PLD ya instalado su candidato presidencial. Y al ser proclamado candidato presidencial del PLD, Abel Martínez de una vez lanzó una serie de advertencias y críticas al gobierno de Luis Abinader. La principal advertencia que lanza, la lanza a la migración haitiana. Dice Abel que cuando él gane, se acabó ese relajo que hay en este país. Vamos a ver cuántas cosas dijo este hombre cuando lo proclamaron. Orgullo para los santiagueros, que a diferencia a como nos preguntaban antes, no nos atrevíamos a decir o lo decíamos bajito, cuando ahora nos preguntan de dónde somos, decimos con orgullo, con la frente en alta y lleno de honor, que somos de Santiago de los Caballeros. Les invito a caminar por sus calles para que sean testigos de esta transformación, la limpieza, el orden, el rescate de los espacios públicos, los más de 1000 murales que se convierten en una exhibición permanente de arte urbano, sus parques, el sistema de reciclaje, el primer sistema de recolección de desechos sólidos urbanos con camiones georreferenciados, la recuperación de la inversión, con un desarrollo urbanístico y crecimiento inmobiliario nunca antes visto en la historia. No lo digo yo, lo dicen los datos del Banco Central, los datos de impuestos internos. Santiago es una ciudad a otro nivel. Si ustedes entran al CIMAM municipal hoy, encuentran a Santiago de los Caballeros número uno en transparencia, en servicios, en gestión. Y eso es nuestro compromiso también para el país. Y todo esto lo hemos logrado con transparencia, bajo el permanente escrutinio público. Por eso mi paso por la administración pública se ha caracterizado por poner orden y dar resultados. Invertimos cada centavo con honestidad. Y es esa transformación la que sueño, la que anhelo y la que vamos a lograr para la nueva República Dominicana que iniciará a partir del 2024.
República Dominicana no aguanta más engaños, no aguanta más mentiras, más promesas incumplidas. Los dominicanos no aguantan más allante. Lo que el pueblo necesita es una verdadera transformación, porque para transformar hay que tener plena conciencia de la nueva realidad a la que llegaremos. Conlleva el profundo compromiso de mejorar vidas, de modificar estructuras caducas desde los cimientos. Requiere la fuerza de todos, necesita la suma de voluntades, reclama unidad y acuerdos comunes para alcanzar los cambios reales, no cambios noveleros y, peor aún, cambios mentirosos. Yo propongo la mejor República Dominicana de todos los tiempos y para ello es imprescindible avanzar con convicción para derrotar la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades. Debemos hacerlo entre todos. Debemos hacerlo contigo, contigo joven, contigo mujer, contigo hombre de trabajo, contigo profesional, contigo motoconchista, contigo dominicano, contigo madre soltera. Esa es la República Dominicana que soñamos. Y vamos a transformar corazones, conciencias. Vamos a transformar la política de los acuerdos entre pequeños grupos de poder para llevar la acción del gobierno a las grandes mayorías, para que sean ellos, el pueblo, los dueños de su destino, los dueños de su futuro. Es necesaria una transformación para poner orden al descalabro de los servicios públicos, al aumento de los precios, al completo abandono a la ciudadanía. Hoy no puede recibir la gente ni atención digna en los hospitales. Y debo decirles que para lograrlo, en mi caso, no respondo a intereses de las élites, tampoco a estructuras deshonestas. Sé de qué lado estoy. Estoy del lado de la gente olvidada, de las madres sin esperanza, de los jóvenes que no ven futuro, del emprendedor que no puede abrirse paso, del campesino abandonado. Estoy de tu lado. Estoy de tu lado, República Dominicana. Y sé muy bien, y estoy muy claro con quién no estoy. No estoy con la violencia de género. No estoy con los que mienten y dicen que estamos bien mientras tenemos las neveras vacías. No estoy con quienes quieren que nos conformemos y dejemos de soñar. Y ya ni yo, ni tú, ni el pueblo queremos promesas. El pueblo quiere resultados. No queremos políticas de odio, queremos esperanza. No queremos hambre, queremos comida. No queremos delincuencia, queremos paz. No queremos enfermedad, queremos la salud. No queremos salir en Yola ni en la Vuelta por México. Queremos oportunidades. No queremos allante. Queremos transformación real y verdadera. Por eso, en las próximas semanas presentaré al país mi programa de gobierno, la transformación de la República Dominicana, que se ha desarrollado a través de un diálogo con la ciudadanía, visitando cada rincón del país, escuchando sus necesidades cara a cara, abriendo canales digitales de participación comunitaria para encontrar, junto al equipo técnico del PLD, respuestas a las necesidades urgentes de los dominicanos, que son muchas. Porque además, nadie sabe más de un tema que aquel que lo vive. Para ser un buen administrador de los recursos, hay que tener la humildad para saber que nadie lo sabe todo.
con la ayuda de un equipo de profesionales y gente llena de amor por el país, transformaré el miedo de salir a las calles por paz para las familias. Transformaremos las humillaciones que se viven en los centros de salud por atención digna, de calidad, respetando la vida. Vamos a transformar esta economía servil a las élites en una economía de rostro humano, pensando en el bienestar ciudadano. Vamos a transformar el menosprecio de la educación pública en un sistema de excelencia, en un sistema que llene de oportunidades a los jóvenes y que no deje a nadie fuera, una educación inclusiva y de calidad. Transformaremos la indignación, el miedo y la desesperanza por optimismo, desarrollo y amor por la República. Eso lo haremos. Y cuando le digo que lo haremos, es porque soy un hombre de resultados. Para lograrlo, tenemos un plan con soluciones concretas basadas en 5 ejes. Primero, la transformación social. Crearemos políticas públicas de apoyo a las madres solteras y a las mujeres dominicanas. Atenderemos a casi 500,000 de mujeres que no tienen un trabajo, siendo un 42% de ellas del Gran Santo Domingo. Les aseguro que mi gobierno, nuestro gobierno, las tendrá como prioridad. Construiremos estancias infantiles en cada municipio del país a fin de que las mujeres no tengan que decidir entre dejar a sus hijos por irse a trabajar o condenarse a la pobreza por no tener quien cuide de ellos. Implementaremos empleo comunitario para mujeres, porque si transformamos a las mujeres, transformamos la vida de las familias dominicanas. Llevaremos a cada provincia un centro de atención integral para la discapacidad CAI, porque sabemos lo costoso que es diagnosticar, educar, brindar atenciones a los niños con capacidades diferentes. Crearé políticas públicas que garanticen el desarrollo para los casi 250,000 jóvenes entre 18 y 30 años que no están trabajando porque nadie les ha dado la primera oportunidad. Implementaremos proyectos de entrenamiento en competencias digitales y habilidades blandas para que así puedan insertarse en el mercado laboral tecnológico como desarrolladores junior. Solo en Estados Unidos hay un déficit de 1.4 millones de desarrolladores que están siendo contratados en otros países. La inversión de la juventud es la verdadera transformación de un país. Segundo eje, la transformación productiva. Presidente Danilo, atención a este eje, porque yo le copiaré, pero también la meta es superarlo. Voy a rescatar el sector agropecuario para devolverle el esplendor al campo, para lograr rentabilidad de los productores y erradicar el hambre. Estableceremos políticas puntuales para reactivar la economía, el sector industrial, zonas francas, sector minero, turístico, telecomunicaciones y de servicios profesionales.
haré la más grande inversión en infraestructura rural que jamás se haya visto en el país, y con ello lograremos disminuir los precios de los alimentos. En cada rincón llenaremos las tareas de tierra con caminos interparcelarios, electrificación rural y sistemas modernos de irrigación. El tercer eje, la transformación de la seguridad. Mi compromiso es controlar la inseguridad ciudadana y la delincuencia, porque a este gobierno se le fue de las manos. Por eso vamos a fortalecerla de manera urgente. No podemos hablar de libertad si no tenemos forma de salir tranquilos a las calles, si vivimos con miedo. No tenemos libertad si tenemos el temor de emprender nuevos negocios. No tenemos libertad si ese temor que albergamos por la criminalidad no nos deja la vida en paz. Somos el segundo país de América Latina donde más ha crecido la delincuencia. Nuestro plan de seguridad ha sido discutido con la comunidad, con nuestra policía, con expertos locales. En él incluyo propuestas de alta tecnología, cámaras de reconocimiento facial e inteligencia artificial, seguimiento mediante vigilancia de drones, botones de pánico, 200 nuevos destacamentos en las zonas más pobladas de mayor incidencia delictiva. Todo esto aparte de repotenciar y modernizar los destacamentos ya existentes en el país. Cuarto eje, la transformación de la salud y la educación. Rescataré la educación y los servicios de salud, pues estos son las bases del capital humano. En el tema educativo, tenemos que trabajar en dos vertientes. Por un lado, elevar a los estudiantes a las exigencias del siglo XXI, como la república bilingüe y la generación de programadores. Con República Bilingüe trabajaremos para que todo joven en los próximos 10 años sea 100% bilingüe, implementando el programa Inglés por Inmersión en el bachillerato y con inglés como segunda lengua. Con la nueva generación de programadores realizaremos jornadas masivas de desarrollo de competencias digitales a través de clases vespertinas e intensivos de verano con profesores virtuales e inteligencia artificial. En cuanto a la salud, lo primero que propongo es sacar al país de cuidados intensivos. El descuido de este gobierno ha llevado a la mortalidad materna e infantil tenga un retroceso de décadas, y la crisis actual del dengue es un reflejo más de la inoperancia de este gobierno. Por eso, lo principal será la atención primaria, fortaleciendo el primer nivel de atención para promover la salud. Así, detectando y corrigiendo a tiempo la hipertensión y la diabetes, podremos evitar muchas de las muertes maternas, problemas de corazón y de riñón que son tan comunes en el país. Quinto eje, la transformación migratoria. Llevaremos una reforma migratoria con la que defenderemos la soberanía nacional. Ahora mismo la frontera se mantiene desordenada, y ese desorden es la muestra de un gobierno incapaz
Que lo sepan todos, defender la patria será una prioridad para mí, será una prioridad para la República Dominicana. Pues, cuando no hay dominicanidad, las fronteras no están bien cuidadas. Y no hay soberanía cuando un país extranjero tiene la osadía y la afrenta de quitarnos nuestros recursos hídricos por una simple negligencia del gobierno. En mi gobierno, quien no se alinea, que se vaya para su casa o lo mandaré yo. Con el orden no se negocia ni se juega. Al día siguiente de tomar posesión, declararé como motivo de seguridad nacional la construcción de la presa Don Miguel para represar el agua del río Masacre en la parte alta. De forma a establecer mediante un equipo técnico binacional la distribución del agua. Y que lo sepan bien los grupos armados y las bandas criminales de aquel lado de la isla. El 16 de agosto del 2024 se le acabó el juego. Conmigo ese caos llega a su fin. Acabará la invasión permanente de ilegales en nuestros territorios, barrios, calles y campos. Conmigo la República Dominicana estará segura. Defenderemos a capa y espada nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra dominicanidad. Porque la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, de Duvergé debe ser respetada. Si hay algo que hay que reconocerle a Abel Martínez es que ha sido coherente con ese discurso criticando la migración haitiana que ha estado entrando decididamente y que se permanece en muchos pueblos. Esa parte, pues, del discurso, uno la reconoce de que es un discurso coherente en cuanto a lo que es el tema haitiano cuando habla Abel Martínez. Hay otros candidatos que buscando pose que lo hacen, pero en el caso de Abel Martínez sí hay coincidencia de lo que él ha dicho en épocas anteriores y de las acciones que ha hecho como alcalde para enfrentar la migración haitiana allá en Santiago. Así es que al ser proclamado candidato del PLD, Abel Martínez le lanzó esa dura advertencia a los integrantes de bandas allá en Haití. Ay, ay, ay. Abel Martínez, candidato presidencial por el PLD ya proclamado. ¿Y hay alianza o no hay alianza con Leonel Fernández? Abel habló de eso a continuación.